Hola, bienvenidos una semana más a los lanzamientos de Game, esta sección donde repasamos rápidamente todo lo que nos va a dejar esta semana de febrero. ¿Estáis preparados? ¡Vamos para allá! Y empezamos la semana con Helldivers 2, un juego de acción en tercera persona y multijugador en el que tendremos que reventar a todo bicho viviente que se nos cruce. A mí me ha recordado a la película Starship Troopers y la verdad es que es muy pero que muy divertido. Os regalamos un DLC de armaduras y este día 8 de febrero lo podréis comprar para PlayStation 5. Y seguimos con Konosuba, God's Blessing of This Wonderful World, Love for This Clothes of Desire. Esto es un juego, ¿vale? Parece que sean 3 o 4, pero es solo uno. Novela visual que narra una historia llena de waifus, disfraces y gestión de recursos. Lo tendréis disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch. The Inquisitor, título de aventuras y fantasía oscura de época medieval con elementos de acción y rompecabezas para resolver. Conviértete en juez y jurado supremo y descubre una historia no lineal y moralmente contaminada. Pinta pero que muy bien. También el día 8 de este mes lo tendréis disponible en Game para Series X y PlayStation 5. Y acabamos la semana con Vertigo 2 VR. Tocará enfrentarnos a una flora y fauna un tanto extraña en las profundidades del reactor cuántico 7, una experiencia de realidad virtual que cuenta con un montón de armas, muchos enemigos y mucha, pero que mucha diversión. Exclusivo de PlayStation 5, ya que necesitamos las VR 2 para ello, el día 9 de este mes lo podréis comprar en Game. Y hasta aquí los lanzamientos de esta semana. Quiero comentar antes de acabar que tengo una cosa muy importante que decir. Todo esto que os voy a decir ahora me sale del corazoncito. No hay nadie que me haya obligado ni nadie que me esté amenazando. Sonic Adventure 2 es el mejor videojuego de la historia y de los mejores que nunca va a existir. Ya está. ¿Estás contento? Bien. ¿Sabéis cuál es el problema? Que aún no sé quién narices es Sonic. Ah, que esto seguía grabando. Bueno, fantástico vídeo de Gerard de lanzamientos como todas las semanas. ¿Ya le veis entonces la semana que viene? ¿O no?